última vez, el verde por última vez, y llueve cada vez más en la pista de Olavarría, y el relanzamiento es ahora, ahora o nunca, ahora o nunca, última vuelta, en la recta principal, a máxima velocidad se lanza, con la pista húmeda, Rossi en la punta, va al ataque Lambiris, se abrió Pataro, va al ataque Lambiris, va al ataque Serrano, va al ataque el Pato Silva, puede pasar cualquier cosa en esta curva 1, manda Rossi, quiere Lambiris, quiere Serrano, quiere el Pato Silva. Ahí estamos en el final. Nos quedan tres cuartos de vuelta. Hay un hoy, mirá el de Parramo en el fondo. Salió disparado el auto de Werner. Salió disparado el auto de Cristian Doce. Ahí va usted y todo por afuera. Todo el mundo se juega la última ficha. Va al ataque Lambiris. Lo sabe Rossi. Resiste Rossi. Estamos en la última vuelta en Olavarría. Y vamos para la última frenada. Es ahora o nunca, Matías. Esta frenada y los 500 son tuyos. El segundo lugar es para Lambiris. El tercer lugar es para Sarrucho Serrano. Podio para el Coro. ¡Ay! Se fue el auto de Nico Borelli. Rompió un cartel. Ponce también. Y ahí está en la frenada final. Matías Rossi a la victoria en dupla con Guerrieri. Va a ganar el Doctor Racing. Aquí está. Patinando. No lo puede acelerar. El piso está mojado. Quedan dos curvas. Queda nada para el final. Se tira hacia un costado Rossi, quiere asegurar la frenada, lo próximo es la de cuadro, Matías, va a ganar Matías Rossi, va a ganar Esteban Guerrieri, va a ganar Esteban Guerrieri, va a ganar Matías Rossi, los 500 kilómetros del TC, apenas con la punta de los dedos, con el piso húmedo, gana Matías, ganó Rossi, ganó Matías Rossi, final, 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 final de los 500 kilómetros, ganó la dupla, Rossi Guerrieri, fuegos de artificio, en un dramático final en Olavarría. Primero hay que sufrir, dice, ¿no? El tango. Sí. Y vaya sufrimiento. Podía ser una carrera hasta cómoda sobre el final. Y todo parecía conjugarse en contra del Chevrolet número 2. Hasta el hecho que su compañero de equipo tuvo ese percance. Y ahí está festejando Rossi, el Rossi de los milagros. El que larga último y gana. El que le gana la lluvia. El que gana la carrera de invitados. Y la primera victoria en turismo carretera para su compañero de equipo, Esteban Guerrieri.